de limpieza de la avenida principal de Colinas Villamonte. Mientras tanto, va a seguir restringido hasta que así lo determinen las autoridades competentes. Queremos decir que y agradecer el excelente trabajo que hicieron ayer todos los organismos de seguridad en esta materia, tanto municipales, estatales y nacionales, que trabajando mancomunadamente y organizadamente pudieron atender este incendio de gran magnitud que afectó dos edificios, uno comercial y uno comercial y residencial de Colinas de Bellomonte.